El Centro de Evaluación de Audiencias de Notimex se ha constituido como el observatorio de las notas publicadas por la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que retoman los medios de comunicación. Estos datos duros permiten conocer el impacto de la información, así como el perfil de quienes las publican. El CEDOC se funda o se crea en 1984, mientras era director Héctor Manuel Ezeta, él decidió crear dentro del organigrama de Notimex la Dirección de Evaluación y Análisis, y dentro de este incluye al CEDOC como el centro de documentación. ¿A qué se dedicaba antes? Bueno, más que nada el resguardo de todo el archivo histórico de la agencia, revistas, periódicos, archivos. Esta era su principal tarea. Paulatinamente se dio un giro a sus tareas con un área de archivo histórico que conserva el material bibliográfico y hemerográfico, además de una fototeca que preserva todas las imágenes. Nos acordamos que nos íbamos a dedicar más a la cuestión del análisis, de la información, de cómo se estaba manejando la información, qué comportamiento tenía toda la información y todas las noticias que transmitía Notimex. Y entonces fue como se crea el Centro de Evaluación de Audiencias basado en el Centro de Documentación. Analizamos desde en dónde se da la nota, en dónde se fecha, quién la firma, en qué región de cada uno de los medios que nos retoma, qué tipo de nota, qué fuente, qué contenido, si tiene o no material adicional, ¿no? En dónde se está produciendo la información. Entonces es todo un mundo de datos que le pueden servir al área editorial, comercial y administrativa. Hacemos comparativos con DPA, con Reuters, con Jinshua, con Bloomberg, con EFE, con todas estas agencias alrededor del mundo que también se dedican a la venta de información, como en el caso de Notimex. Los avances tecnológicos apoyan en la sistematización de las actividades para el análisis de la información. Decidimos hacer una base de datos de medios que se está actualizando cada 3 meses. Actualizamos como lo hacemos a través de una metodología en la que verificamos que se trate de un medio serio que realmente esté manejando la información de manera constante y que sobre todo nos dé crédito, que le ponga el nombre de Notimex a su nota, como la esté manejando. Esto se verifica porque descartamos blogs personales, descartamos buscadores y descartamos aquellos medios que no nos ofrecen un crédito. Cada dato contribuye a una mejor decisión en la cobertura editorial de Notimex. Todos los días sabemos y analizamos qué le interesa a los medios de comunicación. Entonces, con esta información que le llega, además de todas las mesas, a toda la dirección editorial, le llega a comercialización, porque sabemos quiénes son nuestros clientes, cómo nos están manejando, qué tanta importancia le están dando a nuestra información, y le llega también al área administrativa, porque es a través de estos números, de estos datos duros, cómo nosotros decimos o comprobamos ante la Secretaría de Hacienda que estamos trabajando el número de notas, qué tanto impacta en los medios de comunicación y pues de alguna manera nuestra razón de ser como agencia.